¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad informativa de este lunes 22 de abril, lunes de Pascua, tras una Semana Santa que, salvo jueves y viernes por la lluvia y no de forma continua, los desfiles procesionales han podido salir en buena parte a la calle en la ciudad de Úbeda. No pudo ser, por ejemplo, para la procesión general, que también tuvo que suspenderse. Balance, en cualquier caso, positivo en este lunes en el que el final de la Semana Santa se ha dado la mano con la segunda semana de campaña electoral. Toda vez ha pasado el Ecuador para las generales del próximo 28 de abril, recta final para pedir el voto y la confianza de la ciudadanía. Se intensifican las agendas de los partidos políticos tras el letargo cofrade. Por otro lado, en Úbeda ya conocemos la candidatura del PSOE para las municipales. Es cierto que sabíamos los nombres, pero no el orden. Solo uno de los nuevos nombres se cuela en los 10 primeros puestos de la lista, que son los siguientes: a Tony Olivares, la candidata, le siguen Javier Gámez, María del Carmen García, Jerónimo García, Elena Rodríguez, Francisco Javier Lozano, Natalia Pérez, Pedro Jesús López, Magdalena Urrutia y José Luis Madueño. Se lo ampliamos enseguida. Y las actuales concejalas de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Baeza y en el de Marmolejo, Dolores Galiano y Noelia Garrido, respectivamente, van a encabezar las listas municipales de la Formación Naranja en estos municipios para el próximo 26 de mayo, así se ha confirmado desde la dirección del partido. Pero les contamos más asuntos enseguida, como siempre, a la vuelta de los titulares de este lunes. Comienza una semana en la que se van a dar la mano los actos de campaña para las elecciones generales con los de presentación de candidaturas para las municipales. En Úbeda ya conocemos la candidatura del PSOE para la cita del 26 de mayo. Sabíamos los nombres y ahora también el orden. El Colegio San Juan de la Cruz de Baeza ha acercado el mundo del aceite a los más pequeños a través de la iniciativa El Aceite y sus Mundos, que organiza la Diputación Provincial de Jaén. Termina una Semana Santa que se ha vuelto a ver deslucida por el agua, aunque han salido más procesiones a la calle de las que las malas previsiones meteorológicas iniciales dejaban esperar. Las cifras turísticas han sido en todo caso buenas según el sector. En Andújar comienza la romería de la Virgen de la Cabeza con los actos previos, pregón que pronunció el devoto marmolejeño José María Alcántara, impregnado de sentimientos y vivencias que emocionaron al público asistente, en el que ha sido el primer acto oficial de la fiesta mariana en este 2019. Y comenzamos con la página política, en una semana en la que se van a dar la mano los actos de campaña para las elecciones generales con los actos de presentación de candidaturas para las municipales. En Úbeda, por ejemplo, ya hemos conocido la candidatura al completo y en orden del Partido Socialista para los comicios municipales. Solo uno de los nuevos nombres se cuela en los 10 primeros puestos, que son los siguientes: Tony Olivares, Javier Gámez, María del Carmen García, Jerónimo García, Elena Rodríguez, Francisco Javier Lozano, Natalia Pérez, Pedro Jesús López, que es el nuevo nombre, Magdalena Urrutia y José Luis Madueño. Le siguen Francisca Isabel Millán, Juan Ramón Martos, María Jesús López, Francisco de la Blanca, Josefa Chinchilla y Diego Cano en los siguientes puestos. Una lista en la que se mantuviese gran parte del equipo que actualmente está trabajando en el Ayuntamiento de Úbeda, porque ha tenido unos logros maravillosos. Yo creo que hemos demostrado la capacidad de gestión y lo que hemos introducido ha sido una serie de matices importantes que creo que van a darle frescura, quizás más cuotas de ilusión y aire renovado al equipo que venimos trabajando en el Ayuntamiento de Úbeda. Y creo que hemos hecho un buen engranaje de personas que vienen a trabajar con honestidad, que vienen demostrando la solvencia y sobre todo que el único interés que las mueve y los mueve es trabajar para que Úbeda crezca y se desarrolle en la medida que se merece una ciudad tan importante como es la nuestra, Patrimonio de la Humanidad. Por cierto, en clave política, esta noche a las 12 se cierra el plazo para presentar las candidaturas a la Junta Electoral. Se confirma que en el caso de Úbeda serán 8 las formaciones las que se presentan a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, incluida Vox, que presenta su lista esta misma tarde. Se suma a las que ya conocíamos de PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida, Podemos, Andaluces por Úbeda, Iniciativa Popular Ubetense y Ciudadanos. También en Úbeda, en un mes, las calles Forjadores y Risquillo Bajo estarán unidas. Las obras de demolición de las casas en estado de abandono, que representaban un problema de salud público, ya han dado comienzo. También en Úbeda, en un mes, las calles Forjadores y Risquillo Bajo estarán unidas. Las obras de demolición de las casas en estado de abandono, que representaban un problema de salud público, ya han dado comienzo.
15 años después de que comenzaran las peticiones, según el Partido Socialista, la calle Forjadores y la calle Risquillo Bajo estarán conectadas en un mes, una vez que las casas que se encontraban en estado de abandono en ese lugar han sido adquiridas por el ayuntamiento y se están demoliendo. Los trámites administrativos se han alargado porque, señalan, eran la herencia de múltiples propietarios. De esta forma, se genera un espacio más amplio, se unen dos partes del barrio y permite prevenir problemas de salud pública que se pudieran generar, aunque lo ha anunciado acompañada de la concejala responsable de urbanismo en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Úbeda, lo ha hecho en calidad de secretaria general del Partido Socialista. Me remito al último mandato, donde sabemos que ya constituida la asociación se lo indicó en repetidas ocasiones al Partido Popular en su gobierno, y fueron demandas que no fueron atendidas en absoluto. Es decir, que si nosotros no hubiésemos encontrado parte del trámite ya ejecutado, quizás no hubiésemos tardado todo el tiempo administrativo que hemos tardado en este mandato, sino que hubiese sido la calle una realidad ya hace tiempo. Pero como el Partido Popular pues no hizo nada, igual que no lo ha hecho con el resto de demandas vecinales en otros barrios, en otras partes de la ciudad, pues bueno, pues la verdad que todos esos problemas han recaído sobre nuestras espaldas. La campaña del PSOE, que ha recalado hoy en Torreperogil, donde el candidato número uno de ese partido al Senado por la provincia de Jaén, José Latorre, ha defendido a su formación como la única garante del sistema de pensiones públicas. Ha sido el candidato número uno al Senado por la provincia, José Latorre, que cree que estas elecciones son determinantes porque, dice, nos jugamos que la ultraderecha vuelva a tener peso en el gobierno. En 10 meses, asegura, se ha marcado el rumbo, lo que no se ha hecho en muchos más años. Y es el rumbo de la igualdad, de la oportunidad del que queremos marcar a partir del próximo día 28 de abril. En estos 10 meses de gobierno es verdad que se han hecho más por los ciudadanos y por las ciudadanas que en 8 años de gobierno del Partido Popular. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, la mayor subida de la historia, 900 euros en 14 pagas. Hemos conseguido además también aumentar las pensiones. Muchísimas pensionistas de este país han tenido que aguantar durante este tiempo de gobierno del Partido Popular subidas prácticamente irrisorias del 0,25%, que costaba más la carta que te enviaban. Afortunadamente, de nuevo, un gobierno del Partido Socialista en España demuestra que se puede gestionar las pensiones de otra manera, y también hemos puesto en marcha políticas importantes para la igualdad de oportunidades. Ha apelado al voto femenino porque los tres partidos de la derecha supondrían una involución en los derechos adquiridos, y también ha defendido a su partido como el único garante de las pensiones en España. Con él ha estado el secretario general de los socialistas torreños, José Ruiz, que ha presumido de gestión a nivel municipal. Ha cumplido, dice, sus compromisos. Hemos cumplido con el empleo en estos 4 años, contratando en el ayuntamiento en sistemas de rotación a más de 1.200 personas. Eso ha supuesto que se han generado más de 37.000 jornales en estos 4 años, con la importancia que tiene el empleo para las familias de nuestro pueblo. Se ha hecho un esfuerzo por reducir la deuda municipal en estos 4 años, y esta deuda la hemos reducido en más de 3.300.000 euros. Es decir, creo que partíamos hace 8 años de una deuda de casi 9 millones de euros, y después de estos 8 años en el gobierno municipal, la deuda apenas llega a 3 millones. Y el Colegio San Juan de la Cruz de Baeza ha acercado el mundo del aceite de oliva a los más pequeños a través de la iniciativa El Aceite y sus Mundos. La misma está organizada e impulsada desde la Diputación Provincial de Jaén. Para que los más pequeños conozcan a la perfección el mundo del aceite de oliva, en el Colegio San Juan de la Cruz de Baeza se ha celebrado esta mañana El Aceite y sus Mundos. Es la cuarta semana escolar del aceite que celebra este colegio baezano. Se celebra también en otras muchas instituciones educativas en toda la provincia, lo decía el director del colegio, que es Juanjo Martínez. En esta semana de aceite trabajamos no solo todo lo que es la cultura del olivo, sino que también la intentamos llevar a nuestro currículum, pues aprendiendo arte, haciendo un montón de actividades murales, conociendo un poquillo esa cultura que realmente nos impregna a todo el pueblo, porque estamos en una ciudad totalmente agrícola y tenemos que no solo pasar por esos olivos, sino también conocer en profundidad cuál es la característica de ese aceite, cómo se produce. Una vez que los niños ven todo el proceso de cómo se hace el aceite, explicamos las 3 o 4 categorías de aceite que hay.
virgen extra, virgen, y lo que se hace con el lampante. Que hago hincapié en cata, que no es una cata para niños. Todos los niños que hagan hoy esta cata, que vengo de Jaén, que he hecho 50, ahora otros 50, van a ser unos pequeños catadores. Después explico las técnicas de cómo se cata, porque huele bien, porque es un lampante, y luego con el que mejor ellos acierten, que es el virgen extra, con eso se hace pues, una crema de cacao casera, aceite de oliva virgen extra con una tostadica de pan. Con esta Semana del Aceite y sus Mundos llegan hasta 218 centros educativos desde infantil hasta secundaria en toda la provincia. La idea es que conozcan todo el proceso, lo explicaba Pedro Bruno, diputado de Agricultura y la técnico responsable. Pero todavía hay mucho desconocimiento y lo que queremos, como digo, acercar desde la recolección hasta lo que es la comercialización del aceite. Y sobre todo incidir en una cuestión, incidir en el tema de la calidad, que sepan diferenciar los diferentes tipos de aceite, que no es lo mismo un aceite de oliva a un aceite de oliva virgen extra, como digo, que sepan sus cualidades, que sepan sus connotaciones, que sepan sobre todo lo beneficioso y las características que tienen saludables para nuestro organismo el aceite de oliva virgen extra. Situación más tranquila en las carreteras de la provincia en las últimas horas de la operación de Semana Santa que concluye esta noche a las 12. Datos positivos, ya que por el momento no se han contabilizado accidentes de carácter grave en las vías jienenses. Aún sigue activa la operación especial de tráfico que terminará a las 12 de la noche de este lunes, ya que hoy es fiesta en algunas comunidades autónomas. Retenciones ayer en la Nacional Cuarta en Despeñaperros en un día de gran densidad circulatoria y hasta primera hora de la tarde tráfico lento en Bailén en el enlace de las autovías A4 y A44. Se ha habilitado un nuevo carril con sentido Madrid. Una operación especial que a tan solo horas de concluir arroja datos positivos, ya que de los 11 accidentes con víctimas que se han contabilizado desde el pasado viernes de Dolores, no hay ningún herido de gravedad. 17 personas afectadas que no requirieron hospitalización. El pasado año, recordamos, en Semana Santa, 2 personas perdieron la vida en la provincia de Jaén, 2 personas que resultaron heridas de gravedad y 12 que se vieron afectadas de carácter leve. Datos positivos por el momento, aún sin actualizar, pero que a esta hora confirman una tendencia positiva. Y aprovechando el mayor número de turistas y que no había procesiones, el Centro de Interpretación del Olivar y Aceite de Úbeda ha vuelto a abrir sus puertas, jornada de puertas abiertas este sábado. 15 productores han estado mostrando las cualidades del aceite de oliva en una labor de promoción conjunta para los mayores, escuchar, ver y catar. Para los más pequeños se adaptaron a actividades, una gincana, por ejemplo, para fomentar el consumo y el conocimiento sobre este producto. La jornada de puertas abiertas coincide además con el sexto aniversario del centro, que aspira a seguir sumando socios y a consolidarse en referente autonómico y nacional. Pues la verdad es que año tras año vamos creciendo y, como digo, de manera exponencial, pero no solamente en la cantidad de socios, sino también en la venta en tienda. Como sabéis, hemos crecido, hemos tenido que aumentar las superficies expositivas de tienda en el centro de interpretación porque cada vez son más socios, son más productos y cada vez necesitamos más espacio para poder exponer todos esos productos que tienen nuestros socios. Y como digo, este crecimiento exponencial también está provocando esos reconocimientos, ¿no? Desde el premio Agustín Serés, premio de AEMODA o el premio de AEMO de la Asociación Española Municipios del Olivo, que nos dio por esa labor que hacemos a la promoción y a la cultura del aceite con la formación de los más pequeños. Volvemos tras la pausa con más noticias y tras una Semana Santa que se ha vuelto a ver deslucida en parte por el agua, aunque han salido más procesiones de las que las malas previsiones meteorológicas iniciales dejaban esperar, las cifras turísticas han sido buenas, así lo dicen desde el sector. Queríamos saber si la lluvia y el mal tiempo, que han protagonizado algunos de los días fuertes de la Semana Santa, han desinflado las previsiones turísticas que teníamos en ciudades como Úbeda y Baeza, con reservas hoteleras desde hacía tiempo en un lleno casi absoluto previsto. Ha habido mucha gente que ha cambiado los planes a última hora. Se lo hemos preguntado al responsable de turismo de Alciser y empresario turístico en Úbeda, Andrea Pezzini, que dice que ha sido una Semana Santa anómala, aunque muy buena en cuanto a cifras de ocupación. Hablamos de un 90%, 9 de cada 10 camas han estado completas. ¿Muchas cancelaciones? Algunas, pero conforme se volvían a ofertar las plazas, las solicitaban de nuevo. Los que sí lo han notado más son los bares y restaurantes y también las visitas turísticas. Y tras las fiestas llegan también las quejas de algunos vecinos del centro, no sobre la Semana Santa, sino sobre la falta de civismo de algunos de los que de fiesta han pasado junto a sus viviendas. Se quejan de que esto no es un hecho aislado, que se está convirtiendo al centro histórico en un espacio de macrobotellón sin control en determinadas fiestas.
Por cierto, hablando de turismo y promoción, mañana martes a partir de las 10:30 de la noche, Televisión Española emitirá el cuarto episodio de la séptima temporada de MasterChef, cuya prueba de exteriores, recuerden, se rodó en el casco histórico de Úbeda. La Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento Ubetense han sido dos de las entidades que han colaborado para que las cocinas de este exitoso programa de televisión se trasladaran hasta Úbeda para realizar un rodaje que supondrá una enorme promoción tanto para la ciudad renacentista como para la provincia de Jaén, ya que este concurso de cocina cuenta, como saben, con unos índices de audiencia muy elevados. Y la semana de Pasión Cazorleña pudo sacar todos sus pasos procesionales, menos el Jueves Santo. La inestabilidad atmosférica y la lluvia solo impidieron la salida de la procesión del Jueves Santo de la Hermandad de la Oración del Huerto y la Virgen de la Esperanza. Las emotivas palabras del hermano mayor, Óscar Ortiz, anunciaron la suspensión y que en su lugar ambos pasos serían mecidos dentro de la iglesia de San Francisco al ritmo de las marchas interpretadas por la Granadina Banda Municipal de Albolote y la Agrupación Musical de Cazorla. El miércoles santo procesionó con salida especial y por primera vez desde su nueva casa hermandad, La Salud, con los pasos de sus imágenes titulares del Cristo del Amor y María Santísima de la Salud. Si bien la procesión del Nazareno en el Viernes Santo transcurrió con normalidad, la general de la noche con el Cristo de la Buena Muerte, el Santo Entierro y la Soledad de María se vieron obligadas a recortar su recorrido, como también el Domingo de Resurrección, al que no le faltó el momento más esperado del reencuentro entre el Resucitado y la Virgen del Amor y Sacrificio. Toda vez ha quedado atrás ya la Semana Santa de nuestra tierra, nos encaminamos hasta otra fiesta importante, la de la Romería de la Virgen de la Cabeza. En Cazorla se ha celebrado este domingo los actos previos a la romería, como la tradicional ofrenda de los borregos y el pregón. Y un año más han coincidido el final de la Semana Santa y el Domingo de Resurrección con los actos previos a la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Cazorla. Tanto es así que nada más encerrarse en la procesión del Resucitado, la Agrupación Musical de Cazorla se desplazó acto seguido hasta la entrada del Parque del Santo Cristo para acompañar otra procesión más díscola, la tradicional ofrenda de los borregos a la Virgen de la Cabeza. El curioso desfile se produjo a renglón seguido, dejando a los turistas algo descolocados ante ambas manifestaciones de fe, por un lado hacia el Cristo resucitado y por otro hacia la patrona de Cazorla. Por la noche tuvo lugar en el Teatro de la Merced el pregón que pronunció María José Díaz García con el título Detalles de una devoción, un pregón que dedicó a su abuela, muy devota de la Virgen y que falleció hace 3 años. Porque tu luz apagó un 20 de diciembre, pero no dudes ni un instante que brilla en mí diariamente. Este pregón va por ti, abuela. Por su parte, la camarera de la Virgen anunció cómo iban a ir ataviados en el día de la romería, tanto la Virgen de la Cabeza como el niño. Para esta ocasión, se ha elegido el traje de terciopelo color magenta o cereza, un manto con variados adornos y símbolos, una donación de Jesús Tamayo Sevilla. El terno que está en el escenario se pone consta de manto de terciopelo color magenta o cereza, como lo llamamos nosotros, bordado en oro. Se acompaña de vestido para el niño Jesús en terciopelo magenta bordado en oro, mantilla de hilo en tono dorado y juego de corona de salida cincelada en metal y repujada en plata con pedrería. El acto concluyó con la interpretación del himno de la patrona de Cazorla a cargo de la Agrupación Musical Cazorleña. Y en Andújar comienza también la actividad previa a la romería de la Virgen de la Cabeza, actos previos, pregón que pronunció el devoto marmolejeño José María Alcántara, impregnado de sentimientos y vivencias romeras que emocionaron al público asistente en el que ha sido el primer acto oficial de la fiesta mariana en este 2019. El Teatro Principal de Andújar acogió en la tarde del Domingo de Resurrección el pregón oficial en honor a la Virgen de la Cabeza de este año, que corrió a cargo del devoto marmolejeño José María Alcántara Soriano.
Se trató de un pregón sencillo, emotivo, lleno de vivencias, en el que se anunció la romería de la Virgen de la Cabeza de este año. Durante la lectura, el orador José María Alcántara profundizó en los momentos más destacados de la fiesta mariana, acompañado de la música y la guitarra de Mario Moraga y su grupo. Un discurso con constantes referencias a la ciudad de Andújar, que tocó el corazón de todos los devotos de María Santísima de la Cabeza y que sirvió para engrandecer la devoción a la Morenita. Aquí me tienen, María, quiero pellizcar mi cuerpo. No me puedo imaginar que ya esto no sea un sueño, que ya tu gente es la mía, que la mía es la tuya, que ya suenan letanía y la salve de tu Andújar. ¡Ay, qué orgullo siento, madre, de lanzar a los cuatro vientos lo que siento hoy por ti, lo que siento aquí dentro! Cuando menos lo esperaba, tocas mi alma romera para que hable a mi gente del amor de esta tierra y del repique de campana y el tremolar de bandera, cohetes en la mañana para la morena más bella. Cuántas ansias anheladas, cuántas noches en vela se guardaban en mi alforja dejando en mi alma huella. Aquí me tienes, señora, traigo mi vieja medalla, la que viene en el camino, la que duerme en mi almohada, y traigo mis estadales, los que siempre me acompañan, santo y seña en mi vida, y los que mi pecho guardan. La programación oficial de la Romería de la Virgen de la Cabeza de este año ha continuado hoy con una nueva jornada de proclamación y convite de banderas, en la que se ha visitado el Centro Apronsi, el Hospital de Guadalquivir, el Centro para Personas con Discapacidad Virgen de la Cabeza y el cementerio. Por la tarde se ha celebrado la tradicional exhibición de sevillanas y fandangos Romero, Manolo López, para la primera y la segunda categoría, dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, predominio mañana de los cielos cubiertos en la provincia de Jaén, que nos dejarán precipitaciones generalizadas durante la mañana, aunque por la tarde se irán abriendo claros de oeste a este, sin descartar chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y de granizo, más probable en las sierras, donde la cota de nieve irá bajando desde el entorno de los 1.200 a 1.400 metros hacia el final de la jornada. Temperaturas mañana en descenso, con mínimas de 4 grados en Alcalá la Real, 5 en Cazorla, 6 en Villacarrillo, 7 en Úbeda, 8 en Jaén y Andújar y 9 en Linares. Y mañana tendremos máximas de 17 grados en Andújar, 15 en Jaén y Linares, 13 en Cazorla, Úbeda y Villacarrillo, y la máxima más baja será mañana en Alcalá la Real con 11 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, cerramos ya este tiempo de noticias con estas imágenes que forman parte ya del recuerdo y de la historia en el caso de la ciudad de Úbeda, lo que ha sido la Semana Santa Ubetense 2019 y que van a poder disfrutar ampliamente en el resumen habitual tras este informativo. Con estas estampas nos vamos, cerramos así este tiempo de noticias. Mañana más, les esperamos por aquí con más actualidad. Gracias por estar ahí, buenas noches.